Conductores de Uber y de otras plataformas digitales que prestan el servicio de transporte realizaron un bloqueo en el crucero de la calle 205 de febrero, uno de los que presenta más tráfico en Ciudad Obregón, por lo que en algunas calles hubo caos vial. El motivo es una manifestación en contra de los decomisos que se les han realizado en los últimos días. Se llegó a un acuerdo momentáneo, pues se rompió el trato y pues aquí estamos otra vez. Ahora sí, pues lastimosamente molestando a la ciudadanía, les pedimos una disculpa. Nosotros pagamos impuestos, estamos adultos en Hacienda, bimestralmente tenemos que declarar. Uber no retiene, no tiene la opción de Uber de retenernos hasta el ISR. Entonces, a nivel federal, Uber realmente sí está muy bien. Aquí yo creo que el problema del delegado es que Transportes viene volando con esos tipos de impuestos que no se pagan, entonces está presionándonos para dejar de trabajar, vaya. Según lo que comentan los conductores, son de 3 a 4 automóviles al día los que decomisan, algunos a base de engaños. La multa es de alrededor de los 63 mil pesos. Un usuario te pide el viaje y al momento de dejarlo te está esperando, dos patrullas, te está esperando la grúa, te está esperando el Jeep gris. Entonces, es una cacería, sí, es cacería lo que están haciendo. El policía que aseguraba que el usuario me pagó, no me pagó el usuario, salió corriendo, se fue. Simplemente no me bajé de mi vehículo, me subieron a la grúa y así yo me fui arriba de la grúa. Ahí están violando mi privacidad, mi propiedad, porque el carro es mío. Entonces, al momento de dejarme en el corralón, yo no accedí a bajarme, me quisieron bajar con fuerza pública, era la patrulla 332. A mí solamente me dieron una hoja con la retención del carro y que me arreglara en Transportes, que pagara la multa. La multa son 63.446 pesos. Fueron de 50 a 60 conductores los que se manifestaron y colocaron sus autos en el crucero, exigiendo la presencia del delegado de transporte. Decidieron recorrer el bloqueo cada hora u hora y media, es decir, que este bloqueo a los automovilistas se realizó desde la calle Chihuahua al Jalisco. Estamos esperando que llegue el delegado de transportes a hablar con nosotros, a ver qué solución nos da, que nos deje trabajar, que nos devuelva nuestras unidades, porque pues, las unidades son de nosotros, o sea, no son de Uber. Hasta que no venga el delegado, no vamos a quitar de aquí. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Mega Noticias.